Ara visitarem una exposició sobre còmic i dones perquè al Museu Palau Mercader de Cornellà hi ha una exposició que itinerarà i que es titula Cossos que parlen, les representacions del cos en les autores de còmic 1910-2022 i que Américo Estarrigada li ha donat peu per reflexionar sobre com s'ha representat la dona en les vinyetes en l'últim segle. Hola, ¿cómo estás? Pues feliz de tenerte aquí otra vegada. Ah, Buen año. Pues yo también. ¿Qué no nos año? No, bueno, pues ya nos lo decimos ahora, claro ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues sí, he estado en esta exposición que está en Cornella y la verdad que me ha encantado. Es una exposición comisariada por Mari Cavila mm. que es una dibujante, pero que también es especialista en representaciones de género y hace un recorrido de los últimos 100 años de cómo las mujeres dibujantes, las mujeres dibuj ilustradoras gráficas, dibujantes de cómic, hemos representado en un nuestro cuerpo eh paulatinamente digamos que es una historia un poco sobre la liberación de los clichés del cuerpo femenino desde el punto de vista del patriarcado hasta la actualidad en la cual ese cuerpo ya aparece femenino aparece ya mucho más liberado, es una historia de liberación. Aquí estén viendo algunas imágenes del tràiler que hem fet de l'exposició. Sí, en definitiva, són 112 anys tant de trajecte, que, com deies, veiem com es va alliberar en el cos femení, però hi ha diferents etapes, no? Hi ha cinc etapes diferents, per això l'exposició eh, s'articula a través de cinc àmbits, ¿no? que estan ordenats de forma cronològica. Uh -huh. Empieza eh, precisament en els anys 10, en esa bisagra, bueno, un poco entre el siglo XIX i el XX, anys 10, anys 20, con les mujeres que estaven al de ese grupo de dibujantes del Cucut, ¿te acuerdas ah? del Cucut, la revista sí, satírica? Sí, sí. I també en algunes mujeres pues, del noucentisme. Lo que pasa que jo crec que quan pensem en la revista satírica Cucut... Uh -huh. No nos ve al cap nombres de dones, autores que participé. Para nada, ¿no? De hecho, no. cuando piensas en el cucú, todo lo contrario, te vienen sí. señoros ¿no? auténticos a la cabeza. Total. Bueno, el caso es que dentro de ese ámbito sí que había dibujantes mujeres, lo que pasa es que eran mucho menos, estaban invisibilizadas frente a toda la cantidad abrumadora que había de firmas masculinas. Y después también es cierto que a estas mujeres pues, eh, se las combinaba, digamos, a desarrollar estilos normalmente infantiles, es no. decir, para dibujar. Más como para niños. ¿no? Vale. En ese contexto encontramos autoras, por ejemplo, como Lola Anglada, que además sí. está siendo ahora súper reivindicada, ya lo sabes, y también Laura Albeniz que las dos tienen algo en común, que es que pudieron viajar al extranjero, una a Londres y otra a París, precisamente huyendo, digamos, de todas esas. Eh, bueno, pues de todas esas. Mm, cortapisas. cortapisas, ¿no? Que se ponía a veces, o sea, que se ponía la mujer en esa época. Claro. Aquí estén bien. ¿Son, son, obras, son obras de Laura. Albañiz? Sí, Exacto. són obres d'ella. I d'ella també, i de, i de l'Ola Anglada. Ja Però, ves veiem que, son... que proposen altres models femenins. Eh? Eso es, estan proponent otras mujeres, són otros modelos ¿no? de mujeres sí. más liberadas, más fuertes, más modernas. ¿no? Eh, tanto l'Ola Anglada, Como Laura Albeniz están, eh, pues de alguna manera influenciadas por esos modelos de mujeres del sufragismo, sí. o también por las flappers o por las garzons, que son modelos mm. más eh, internacionales, claro. ¿no? De mujeres eh, clarísimamente modernas. Ay, qué divertido. Pero ahora po, 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 oh, Porque segundo popo. Nos metemos en el tren de la bruja, ¿no? Para <laughs> la dictadura, que es un momento en que justamente una mica al contrario del que estén viendo aquí, la dona es, es presenta, ¿no? Como un es ser domesticada uh -huh. y subyugada al régimen. Exactamente. En esta época de, de, de la dictadura, en realidad, hay una doble vertiente, porque por un lado se nos muestra la mujer domesticada, absolutamente sumisa, pero también se ofrece como una falsa imagen de liberación. Ahora te explicaré. ¿no? Uh -huh. Cuando hablábamos de la mujer sumisa, nos referimos a pues, es esa época de los años 50, 60, incluso 70, en el cual hay todo un género de cómic rosa, muy infantilizado también, muy que remite a los a los cuentos clásicos, a ¿no? los cuentos de hadas, Pulgarcita, Cenicienta, etc. Uau. También es el momento en el que se generan unas ciertas bases para entender las mujeres eh, buenas, digamos, versus las malas, las rebeldes versus las que no son rebeldes, las sumisas, ¿no? las hadas buenas versus las brujas malas. ¿no? Es un poco cuando se articula también esa idea a nivel popular. Uh -huh. Y a los contes la dana siempre aparece, como Penélope, ¿no? Feni Esperan, a Esperan que arribi esperando que arribe el hombre para liberarse. ¿eh? Por eso te decía uh. yo que, sí. <laughs> imagínate... Comienza a correr en dirección <laughs> contraria, guapa. Exacto, <laughs> imagínate el matrimonio como liberación, ¿no? Uf. Por eso te decía que era una doble vertiente de aparente liberación, claro. pero que no es así. Pero al final es allá de, hemos sido engañados. Hemos sido engañados totalmente. <laughs> y además, en esta época, también es cuando la mujer eh, aparece un poco, empieza a aparecer vinculada como a la moda, a los cosméticos, ah. la obsesión por aparecer guapa. También una cierta liberación que en el Fondo no lo es porque al fin y al cabo somos, o bueno, éramos esclavas también de esa Totalmente. forma de representarnos. Sí. Las autoras de cómic de esta época pues, son Pili Blasco, Purita Campos, Carmen Barbará, ¿no? que hacían lo que podían, y te digo lo que podían porque al fin y al cabo eran, eran dibujantes excepcionales. pero los guiones seguían siendo de hombres. Ai, clar. O sigui, sí. la batuta la portaven ells encara. Exacto. Mira, aquí estem veient imatges de portades de Mari Notícies, sí. que va ser, tinc entès, un personatge cap dalt als anys 60, amb això del que parlem avui, que és el còmic fet per dones, o, es. o, o, o dibuixat per dones, i era justament de la Barberà. Sí, claro que sí. Mary, que soy yo, Noticias, que eres tú. ¿Qué te, te parece? <laughs> chil, chil. La Mary y la reportera, bueno, y la periodista, claro que sí. Y reportera de charachera también. Sí, tal. Bueno, pues Mary Noticias, en efecto, es un personaje muy conocido de los años 60 y también parte de los 70 que, bueno, de alguna manera, en las formas, Karma Bárbara sí que consiguió, re, bueno, pues remitir a mujeres mucho más eh, contemporáneas o más de la modernidad, de la Nouvelle Vague, incluso, mm -hmm. ¿no? Nos puede recordar un poquito incluso a Brigitte Bardot. Claro, Sin embargo, so es cierto que los cómics pues, al fin y al cabo, eh, bueno, pues el, el, al final acaban cayendo en el clásico heroísmo masculino, ¿no? Él, mm -hmm. El héroe es él. Sin embargo, bueno, el personaje sí que, desde luego, presentaba una mujer profesionalizada, ¿no? Que eso sí que era una novedad en la época. Sí, y activa, ¿no?, también, porque, claro, era muy sí. conservadora en cara a la época, activa, Exacto. que se movía, que hacía cosas. Emancipada, medio emancipada, porque, mira, madrinazgo accidentado, la uy, herencia, uy, uy. o sea, que los temas también... El desquite, intriga en la <laughs> alta costura. Ah, esto me interesa. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Escúchame una cosa, con todo a un momento clave, que son los años 70. Exacto. ¿Qué pasa, entonces? Bueno, pues que aparece el feminismo, ¿no? Es decir, que emerge, digamos, esa ola del feminismo que, que empieza a, a correr como la pólvora por sí. la por la sociedad ¿no? y en el caso de, del cómic desde luego esa ola del feminismo se abraza y también se amplifica ¿no? con algunas autoras como Nuria Pompeya Monse Clavé Isafeu o la propia Maricabilia que además como sabemos es la comisaria de la exposición uh -huh. ocurre en este cómic feminista que nuestro cuerpo el cuerpo femenino empieza a estar en el centro del discurso es decir nosotras nuestro cuerpo empieza a ser el cuerpo el, el campo de batalla ¿no? claro. así que en el cómic empezamos a hablar de nosotras hacer incluso hasta pedagogía, ¿no? de nuestro cuerpo. Uh -huh. Es lo que pasa, por ejemplo, con el cómic de Nuria Pompeya, Maternasis. Sí, ella el va a fer el 1967. Mira que estem és. veient imatges d'este cómic en què uh -huh. a mi em queda d'tensió que la protagonista sempre surt la boca tapada. Pues sí, por las náuseas, pero también es una especie como de bueno, pues de símbolo, de símbolo, ¿no? De cómo ella tiene que estar callada, ¿no? Cuando estás embarazada, en esta época todos toman decisiones por ti, ¿no? Tú eres, pasas a ser un sujeto pasivo, gestante en tu casa, embarazada, estamos hablando de un embarazo de los 60, ¿no? Y lo que quería decir Nuria Pompeya precisamente con este con esta novela gráfica que está hecho con dibujo y con collage era precisamente eso, ¿no? Mm. Eh, es una visión, desde luego, muy subversiva ¿no? y muy inconformista de la maternidad en los plenos años 60. Es la espíritu mm. de aquellos dones que en aquella época Britannia evitaban dones sí. por um, mm -hmm. Perles Libertades y Perles derechos de los claro, dones. Exactamente. Además de Nuria Pompeya, antes de te he mencionado a Isa Feu también. Sí. Es el caso de su serie Corazón Loco que lo hizo para la revista El Víbora. De hecho, ella fue la primera mujer que dibujó en El Víbora. Y ahí se hablaba ya de sexualidad abiertamente, incluso de cómo nos gusta... nosotras eh, que nos traten nuestra vulva o tratárnosla nosotras mismas. Es decir, que ya se habla, como veis, del cuerpo y de también de cómo usarlo, emplearlo y disfrutar de él. Mm, y de fet, la exposición, <susurra> tengo antes, yo no le he visto en cara, pero tú me explicabas, que fa justamente este giro en un momento muy oportuno ¿no? los años 80-90 uh -huh. que bandeja el discurso oficial nan capa el erotismo exactamente porque es lo que hacen un poco las, lo que vemos que hacen las autoras en los 80-90 no comienzan a coger las riendas fuertes ya por fin de su autorrepresentación y eso se hace a través precisamente de mostrar cómo es nuestros cuerpos cómo nos gusta eh, el placer cómo es claro. cómo entendemos el género cómo entendemos la sexualidad esta época de los 80 sobre todo de los 90, a mí me resuena particularmente en la exposición por generación. ¿no? porque, porque... Tú lo Exactamente, claro. es cuando yo en los 90 tenía 15 años y ya es cuando te empiezas a comprar tus primeros cómics y lo que yo compraba en ese momento era el jueves. Entonces, las mujeres que yo veía es, por ejemplo, modelos como Mamen, ¿no? que en ese contexto del jueves, que era muy machista también, o bueno, muy machirulo, te quiero decir, era un contexto de cómic hecho por hombres en su gran mayoría pues aparecían estos modelos como Mamen, por ejemplo, que vivía su sexualidad, que rompía con todo, que te hablaba del poliamor en aquella época, con, pero no con esa palabra, claro. Así que yo creo que para mí y para mujeres de mi generación, esta manera de este tipo de mujeres empoderadas sexualmente fueron un poco el modelo de las que hemos venido después. ¿no? Uh -huh. I l'exposició acaba retornant-nos al present. Això, això és, sí, sí. En el present ja pues, l'exposició aborda com diferents vertientes. ¿no? Nos habla primer com de la emergència d'una figura de la mujer superpoderosa, que serien les mujeres, per exemple, aquí les vemos, de Sonia Pulido, besito para Sonia Pulido ¡Hombre! que es majestis... bueno para todas las que estamos sí, hablando aquí sí. porque además conocemos a la mitad sí. y son para comérselas sí, la gran es. mayoría de ellas ¿eh? sí. así que bueno Sonia Pulido por ejemplo es un ejemplo de este tipo de mujer que emerge muy en las representaciones de la actualidad y en el siglo XXI que tiene como referente también mujeres eh, ultrapoderosas del manga o heroínas mm. también se nos habla en esta parte pues de cómo el, el cuerpo de la mujer puede ser como vemos aquí también eh, expresado ya de muchas otras maneras que no son puramente relativas ni al erotismo, ni a la sensualidad, ni a la sexualidad, ni tampoco a lo antropomórfico, es decir, que podemos <laughs> expresarnos de otras muchas maneras nosotras y nuestro cuerpo. Sí. Y también se habla de la tecnología, claro. Bueno, claro, porque la tecnología y las xarxes socials Vaya seguro que han condicionado de muchas maneras ¿no? la, la, claro. justamente la representación femenina al cómic. Eso es, la participación de la tecnología en las, en las historietas de las mujeres, en las historias que desarrollamos, pues claro, es fundamental. Mira Álvara Alca, ¿no? toda sí. la nueva generación está claro que la tecnología esté ahí no solamente como, como ingrediente, digamos, narrativo, sino también que es parte fundamental de cómo se difunden, cómo se distribuye a día de hoy el dibujo y el cómic ¿no? a través de las redes sociales, etc. Y claro, en la expo, en la parte final, pues hay como explosión ya de autoras. ¿no? Está pues Nadia Jafir, es que mira, Rosa Codina, Carla Berrocal, Ana Galván, Flavita Banana, pues todo ese montonazo de amigas. Raquel Ribarrosi, que fanogaire claro. que va a venir, la autora de Lola Vendetta, sí, 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 claro. que va a venir fanogaire, tantes y tantes Me encanta a mí, Raquel Ríbar rossi porque tiene como esa energía un poco sí. furiosa que hace también mucha falta. ¿eh? El catanazo. Exacto, el catanazo. Hombre, catanazo y aván. Escúltame una cosa, la exposición. cousas cousas que parlen Ho hem dit abans, eh? està a Cornellà ara mateix, al Museu Palau Mercader, fins al 22 de gener. Però, i, informació de servei, si sí, pel que sigui fins al 22 de gener no podem anar a Cornellà. Després també estarà a diversos museus de la xarxa de museus locals, com Mataró, Cerdanyola, Mollet del Vallès, Martorell, Sant Boi de Llobregat i Terrassa. No para. És una explosió no sé si que no para. Va un montant de sitios, sí, o sea, que jo crec que va a ser molt vista, afortunadament. Que bé, me molt. Moltes gràcies, Mèrico, esta regada. Que bé tenir-te de tornada que el 2024. Bien.